hipocresía. Se llama hipocresía. Está sentado a tu lado. Está poseyendo tu vida. Y tú no te estás dando de cuenta. Un demonio de mentira. Un demonio hipócrita. Te está manifestando y dando una cara que no es. Pero Dios te identificó. Dios te identificó. Y el Espíritu Santo de Dios sabe quién eres. Y sabe lo que haces. Y sabe lo que piensas. Mira, ponte sobre tus pies y clama. Ponte sobre tus pies y clama. Ponte sobre tus pies y clama. Y dile al Señor que te liberte. Dile al Señor que se vaya de ti esa maldad que hay. Ese meditar de noche con pensamientos negativos, dañinos hacia tu hermano, hacia tu pareja. Ojo, dile, ponte de pie. Esa silla, porque qué fácil es echarle la culpa a los muertos.
Cuando se sentó en la silla, dijo: de aquí no me saca nadie. De aquí no me saca nadie. Y la persona que estaba sentada en la silla, que decía: de aquí no me saca nadie, era la que le echaba la culpa a otro. Alabado. ¿Habrá alguien que entienda? Alabado es el nombre del Señor. ¿Qué tendremos nosotros que romper? ¿Cuántas sillas tendremos que sacar? ¿Cuántos corazones nosotros debemos de abrir ante Dios y decirle al Señor: gracias por tu misericordia, porque tu misericordia ha sido conmigo y me has guardado el secreto, me has guardado este silencio que me invade, pero yo no le voy a permitir más a Satanás que tome control de mi vida, de mis emociones y de mis actitudes. Yo no le voy a permitir más al diablo que me tenga enlutado, caminando como si no hubiera luz, caminando como si no tuviera significado en la vida, caminando como si yo no pudiera lograr ser alguien en la vida. Alabado sea el Señor. El enemigo tiene el control de vida y no las está teniendo solamente en las afueras de la casa, sino dentro de la casa. Alabado sea Dios. Ay, 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 ay. Yo te fuera en esta hora y estuviera diciendo: Señor, aleluya, si es el que está al lado mío, libértalo, pero que se vaya fuera las tinieblas ese demonio, que no me toque, que no me toque. Y si soy yo el que estoy endemoniado, libértame, pero que este demonio no le haga daño a nadie más, que este demonio no le haga daño a nadie más. Reprendo al diablo en esta hora. Yo me acuerdo que el Señor me dijo: son pentecostales. Alabado sea el Señor. Son pentecostales. Gracias a Dios por los pentecostales. Gracias a Dios por los que no se inmutan en decir lo que son. Gracias a Dios por los que nos instruyeron y aquellos que nos metieron leña. Alabado sea el Señor, que nos enseñaron. Hoy los padres viven atormentados por sus hijos. Antes usted cogía una vara de pavona y le daba una pera a los muchachos y le sacaba los cantos. Ay, si los muchachos de hoy supieran lo que es una matita de pavona. Aquí no hay. Dele gloria a Dios por eso. O una varita de guayaba. Ellos no saben. Ustedes no saben lo que es eso. La juventud de menudo para acá no sabe lo que es eso. Los del 2000 no saben lo que es una vara de guayaba mundana, no lo saben. Lo que picaba, cómo marcaba, cómo se le pegaba a uno en las costillas, cómo se le pegaba a uno en la espalda, cómo se pegaba aquella vara cuando nos daban ese fuetazo. Alabado sea el Señor. Cuando nos daban en las nalgas, mi amado, aleluya, había que sentarse en agua fría. Alabado sea el Señor. Nos montaban las batatas de los pies con aquellas varas. Nadie sabe esto, muchachos, no saben lo que es una vara. Pero ve, sabe lo que es una vara. Lidia sabe lo que es una vara. Papo sabe lo que es una vara de guayaba. Alabado sea el Señor. Y después de la vara venía el sometimiento. Arrodíllate ahí encima de esa tapa de guayo que tengo ahí. Escuchen, hijos. Cogía las latas de las tapas de galleta. Las latas de galleta, la tapa. Cogía el clavo. Les hacía mucho roto con un guiro. Imagínense el guiro de meter que por ahí abierto. Y decirle a usted: arrodíllese ahí. O maíz. Lo importante era que estuvieras arrodillado encima de algo que te hiciera arrepentirte de la poca vergüenza que hiciste. Y que pensaras doblemente lo que ibas a hacer antes de hacerlo, porque sabía que te esperaba la vara, te esperaba el arrodillarte en una tapa de guiro de esa con maíz debajo de la rodilla. Imagínese usted arrodillar y tú te arrodillas ahí a
hasta que yo diga. Se paraban unos derechitos. No volvía. Hoy en día nuestros hijos no saben lo que es la reprensión, y nuestros hijos no saben que es el Señor tampoco, porque de alguna manera nos introducen en la iglesia: vete al catecismo o vete a la escuela bíblica. En el catecismo nos enseñaban el credo: creo en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en aquel, creo en el otro, creo en... Era en el cielo aunque había que creer. Y en la escuela bíblica, ibas a la escuela bíblica y te decían: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Aleluya. Había de alguna manera una te transmitía de alguna manera. Llegué a Dios. Pero hoy nuestros hijos rebeldes, hoy nuestros hijos abandonando la casa, hoy nuestros hijos son los que nos agolpean, no con una vara de pavona, sino con un 2x4 afiladito, nos lo meten en las costillas. Hoy son nuestros hijos los que nos lastiman y nos dicen a nosotros: quédense tranquilos, quédense ahí quietos, porque si no, les llamo a la policía y van presos todos. Nuestros hijos cuando nacen hoy, ay papá,